Okay, good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine, very, very fine, because I was free day. Oh, you went in your free day. Excellent. Yes, and yes. Okay, and the rest, how are you? Good evening, teacher. Good evening. My day is free. Sleep today. So you slept today? Yes. Okay, perfect. Perfect. Very more. Nice. More. ¿Cómo se dice lluvia? More rain. More rain. Yes. Bueno, ha estado viendo bastante, ¿verdad? Durante el día. Sí. Yes. Ok, pero gracias a Dios, donde ustedes, bueno, la mayoría de todos ustedes viven, está todo controlado, ¿verdad? ¿O ha habido algo que lamentar? Donde mí no se ha oído nada, solo en el Bajo Lempa que están dejando, abriendo las compuertas, pero aquí, aquí arriba, ¿no? Ok, ok. And the rest? Okay, and the rest? How are you? Good night, teacher. Good night, Brenda. How are you? My day, I am fine. Okay. I work all day. You worked all day? Yes. Okay, so you are tired. ¿Está cansada? Yes, yes. Yes, I imagine. But thanks God, today is Friday, and body knows it. Okay, perfect. And the rest? How are you? How are you, teacher? Teacher, my day today will earn it at work. We had patients all days, but thanks, goodness, all good, and well, despite the rains, it was not difficult for me to board the bus. To take the bus. Yes. Uh-huh. The bus. Although with traffic on the Carretera Los Chorros, I got home safely. We have major inconvenience. Wow. Okay. Okay. Excellent. Perfect. Thank you. Ok, sí, sabemos que por las lluvias ha estado bastante complicado, ¿verdad? En algunos lugares para poder llegar al trabajo, para regresar a casa, porque pues prácticamente ha estado lloviendo todo el día. Yes. Yes, ok. Very nice. And the rest, how are you? My day was for life. But I was working because it was raining all day and it was relaxed. But you worked in an office or you had to go out? In a hotel. Oh, in a hotel. Yes. Oh, okay. Perfect. Perfect. So it was not like full today? Yes. It was very relaxed. Okay, perfect. That's good. Yes. Okay, excellent. Okay. Bueno, los que quedaron pendientes ayer de leérmelo, la actividad que realizamos, ¿verdad? Con using the simple past,
se preparan. Solo vamos a pasar la asistencia y luego, pues, los que quedaron pendientes, ¿verdad? Lo vamos a hacer porque hoy quedamos de entregar eso. Me falta Nelson, creo, si no me equivoco. Me. A Carolina. A let me check. Voy a ver aquí, creo que los que tengan WhatsApp no lo dijeron. Voy a ver, o sea. Ok, quedaron pendientes. Vanessa, Olga, Karina, son los que quedaron pendientes para hoy. Del grupo de WhatsApp. De los que tenían que enviármelo al chat de Zoom, me quedaba Nelson, Jessica y Carolina, ¿verdad? Creo que eran los que quedaban pendientes. Okay. But we're going to take the attendance list. So as soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay, teacher. Okay. Okay. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexandre Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay. Brenda Iris Camila Pérez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Jessica. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Excellent. Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Okay. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Okay. William Mauricio González García. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Okay. ¿Alguien de los que recién se vayan conectando que no mencioné? Yo, teacher, Brenda. Okay, sí, sí, pero sí la anoté. Okay, que no se escuchaba. Present, teacher. Okay, Ivette Samayoa, ¿verdad? Claudia de Gómez. Claudia de Gómez, oh, sí, sí, sí. Okay. ¿Alguien más? Okay. Perfect. Okay. So, what was the topic we saw yesterday? ¿Cuál fue el tema que vimos ayer? Vamos a ver si recordamos. Mm-hmm. Mm-hmm.
Hello. Ya se les olvidó y apenas fue ayer. Entonces, question with did, teacher. Ajá. W is question con did, yes. Yes. Ok. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ok. Open questions. Y las preguntas cerradas, que son las que vimos también, yes, con, que las que se pueden responder solamente con yes or no, ¿verdad? Yes. Ok. What else? Historias en pasado. Ok. History in past. Ok. Perfect. What else? ¿Y qué dijimos que se podía hacer cuando tenemos el uso de preguntas con WH question? Ajá. Hello. ¿Qué dijimos que pasaba cuando utilizábamos las preguntas con WH question? Múltiples respuestas. Múltiples respuestas, perdón, ¿verdad? Y que podíamos tener también lo que era más información sobre lo que nosotros queríamos saber, ¿verdad? Era para hacer preguntas donde nosotros necesitábamos saber más información, ¿verdad? También todo depende de qué quiero preguntar, ¿verdad? Si quiero una explicación o una razón sobre algo, si quiero saber dónde, si quiero saber cuándo, ¿verdad? Si quiero saber la hora, a qué horas. ¿Ok? Para todos tenemos WH question. Vale, ok, vamos a continuar con los que quedaron pendientes ayer, ¿verdad? De la actividad. Vamos a ver, me quedó pendiente Carolina. Vamos a iniciar con Carolina. Ok. Ok. Homework in class. I was in Isla Manguera del Golfo. And it was an incredible, ¿cómo se dice increíble? Incredible. An incredible trips. First we arrived at the Union Naval Force and got on the boat that will take us to the island and on the way. It was great to see the beauty and see the dolphins next to the boat. When we got to the island, it was very hot. We arrived at noon and me arrived very hungry. We went to eat some delicious lobsters. And later we bathed the water bed, and I ate a casco de burro, cocktail, large shells. Okay. We rest and then we went to explore the island. And at night we went to a party. Patron says festivities. Okay. And then to sleep. It was a great trip. Perfect, very nice. Excellent, Carolina. Thank you. Okay, vamos a ver, me queda Karina. Okay, teacher. Okay. Creo que se le apagó el micrófono, Karen. Yes, teacher. Excuse me, sorry, I have a problem. Okay, don't worry. Okay.
the last year I visit Conchagua. I went with my friends and I went to the place whose name is called Espíritu de la Montaña. Uh-huh. It was a very good experience. We camped in the place and I have the opportunity to speak with another person who okay. Who in our country we know them as how do you say indígena? Indígenas. Sorry? Estilo spoke. Indígenas. Indígenas. Oh. No, no. en este caso, Indian people, but in this case, no es muy recomendable decir Indian people, ¿verdad? No, uh-huh. Con elderly people. Okay. Mm-hmm. So I have the opportunity to speak with them. Obviously speaking Spanish, so yes. And on that same trip we went to the Golfo, mm-hmm. to our ride, which was incredible. We have the best time with crosses almost all the El Salvador. Mm-hmm. From end to end, it was a 5-hour trip and we went from 2 and 2, really an extraordinary trip. Perfect. Finished. Okay, excellent. Very nice, Karina. Okay. Let's listen to Nelson. Sí, también puede ser natives, William. También pueden ser natives. Ok, Nelson, vamos con la suya. Ok. Ok. A few years ago, I traveled with some friends to Guatemala. The day we got up early for the on time because we left very early. That day we went to the Aurora Zoo in Guatemala City. We saw animals that are not in our country and enjoy a cool climate, no sé. The weather. Mm-hmm. It was a very nice experience that I would repeat again. Perfect. Excellent. Very nice. Perfect. Okay. Vamos a ver. Vanessa, are you ready? Okay, Olga. Okay, teacher. Okay. My history is short. Okay, don't worry. In my past work, I have trips to different zones of country. Mm-hmm. For example, when I traveled to La Union, I walked up very early in the bus had AC. Then I used sweater in when I arrived at the city of La Union. Some people, they asked me, "Is cool in San Salvador?" Then I smiled because La Union is very hot. Okay. Perfect. Excellent. Yes, it is. It is very hot. Like Sam ago. Okay, perfect. Yo creo, Jessica, ¿verdad? Creo que usted falta. Jessica. Teacher Jessica, creo que no tiene como energía eléctrica, está con el teléfono y no. Ah. No, se conecta. Ok, perfecto. Sabemos que hoy quizás pueda que sea una clase complicada por ese hecho.
No sé si aquí también en un momento se llegue a cortar la señal de internet o probablemente se vaya la energía eléctrica. Porque como estamos con eso de las tormentas, ya sabemos acá que con una media hay apagones. Ajá, y ella como vive como en el centro, entonces es más complicado. Ah, ok, perfecto. Ok, very nice. Ok, me parece excelente porque creo que estamos dominando bastante ya lo que es el simple past, ¿verdad? Y eso es interesante porque esa es la idea. Ahora, esta semana le dedicamos exclusiva al simple past, ¿verdad? Ahora, no se nos puede olvidar lo que vimos anteriormente, que era el future, be going to, ¿verdad? No se nos debe olvidar, porque eso siempre tenemos que manejarlo. Todos los tiempos que vayamos viendo no se nos pueden olvidar, porque todos los vamos a ocupar en la conversation. De momento nos toca mezclar pasado y luego nos toca hacer una oración que va a llevar futuro. No siempre el texto va a ser solamente en pasado, ¿verdad? Puede llevar mezcla. Presente, pasado, futuro. Entonces tenemos que dominar todos esos tiempos. Dominar el simple present, dominar el be going to, dominar el simple past. Right? Ok, y para dominar el simple past lo que tienen que recordar es verbos en pasado. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo en presente digo como, yo como pizza, ¿cómo decir en pasado? Yo comí pizza. ¿Verdad? Entonces, todo eso, cada verbo varía, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprendernos eso. Los verbos son claves y en todo lo que vamos a ir viendo en los topics que vengan adelante, es clave, ¿verdad? Aprenderse eso. Ok. No sé si hay alguna cuestión antes de pasar a la otra parte. No, teacher. Ok. Todo está clear. Yes, ok, very nice. Entonces ahora vamos a pasar a esta otra siguiente parte. Tenemos una pequeña evaluación, pero la vamos a hacer individual, no la vamos a hacer en grupo. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Yes, teacher. Ok. Acá tenemos las instrucciones, ¿verdad? Vamos a ver si me ayuda a Silvia Zuleima a leer esta instrucción. Complete the email using preposition of time. Compare answer with a classmate. Ok. Aquí cuando dice complete the email using preposition of time. Compare answer with a classmate. ¿Verdad? En esto se refiere a estas preguntas, ¿verdad? A estas preguntas, donde tenemos preguntas que ya llevan WH question. Acá tenemos solamente el inicio. What did you, ¿verdad? Entonces nos queda pendiente lo que nosotros vamos a agregar en la pregunta, lo que nosotros queremos saber. How did you, y aquí nos falta el verbo y el complement. Why did you? Y acá nos falta el verbo y el complement. Where did you? Igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Ustedes solamente me van a crear la pregunta. ¿Verdad? Ustedes solamente me van a crear la pregunta. La respuesta la van a obtener con sus compañeros. Por ejemplo, viene Silvia y hace una pregunta. What did you? Y hace aquí la, 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 la. Pues ya yo le digo, Silvia, ¿tiene la pregunta, number one? Yes. Ok, se la va a hacer un ejemplo a Nelson, un ejemplo, ¿verdad? Entonces viene Silvia, le va a decir, ok, Nelson, what did you? Y acá Nelson le va a contestar acorde a lo que Silvia le ha preguntado. Right? ¿Se logra comprender la actividad? Yes, teacher. Teacher, fíjese que yo las intenté hacer. Ajá. Pero, según lo que decía ahí, que yo creí que era en base al correo electrónico que tenemos en la hoja anterior, las preguntas, y o sea, no las pude construir por eso. Sí, es que aquí dice complete email. Uh-huh.
Pero no necesariamente basado en el email, vea. Sí, no, lo que pasa es que esta es la temática del libro, pero lo que a mí me interesa es que ustedes practiquen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que usted pueda hacer una pregunta a su compañero sobre algo y su compañero logre comprender cuando usted le está preguntando una information question y le conteste. Ok, eso es lo que... En las preposiciones de tiempo. Allí tenemos que usar at, on, in, ¿verdad? Yes, eso se lo estuve explicando aquel día, ¿se recuerdan? Sí. Ok. Perfect. Ok, entonces vamos a hacer eso. Serían 1, 2, 3, 4, 5 preguntas las que van a crear ahorita. Y al tenerlas, vamos a pasar a la entrevista con sus compañeros.
teacher, y el verbo tiene que ir en pasado, ¿verdad? Ahorita ya es evaluación, ya no les puedo decir. Ah. Uh-huh. Okay. Ya, finish, ya. Teacher. Okay, perfect, William. Okay, finish. Not yet. Okay. Finish. Okay. Practiquen la pronunciation, ¿verdad? Porque la van a hacer a base de speaking con sus compañeros. Practiquen la pronunciación para que les pueda salir like a Native American. Ok. Vamos a empezar. Ok, ¿quién quiere iniciar? Mi teacher. Ok, Joana. Entonces, usted lo que va a hacer, usted va a elegir uno de sus compañeras o compañeros, ¿verdad? Y usted le va a hacer la pregunta. Solo una. Sí, ahorita solo vamos a ir una por una. Okay. Usted va a ser la primera. Y si su compañero no le logra captar a la primera vez, usted le vuelve a repetir, ¿verdad? Ok. Ok, entonces usted elija ahí. William. William. Hi. What did you do in your last birthday? ¿Qué hice el sábado? No. What did you do in your last birthday? ¿Cuándo es mi cumpleaños?
¿Cuándo fue mi cumpleaños? No. No entiendo, teacher. What do you do? Dice, pero lo voy a escribir para entenderlo. Ah, ok, ¿verdad? Vamos a ver. What did you do? In your last. In your last. Mm-hmm. Birthday. ¿Qué significa el verbo do? Hacer. Ajá, la pregunta va en pasado. ¿Cómo iría? ¿Cómo, sí, cómo? Está en pasado. Dice, ¿qué hiciste en su cumpleaños pasado? Ah, ok. Ay, ya ve que escribiendo no lo entiendo. Ok, vamos a ver. Hoy responda. Ok. In my last birthday, uh-huh. I was party. ¿Usted era fiesta? I was not there, Betty. Ajá, ajá. No se ponga nervioso, relax, relax. Tómalo como cuando estamos en la clase, ¿verdad? Tranquilo. Yes. Algo que usted haya hecho. Se comió, bailó, tomó. Ajá, I have a party, teacher. Ah, ajá. Vaya, ok. Contéstala completa. Then I dancing. I. Contéstala completamente. Uh-huh. La primera respuesta está bien. I had a party and dancing. Pero ¿por qué dancing en progresivo? And I dance. And I was dance, ¿sería? No. Recuerda que es una acción. Por eso sería I did dancing. Dance. No llevamos auxiliar en la afirmativa. Vamos, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, vamos, tranquilo. Yo creo que esta es la parte que más disfruta, teacher. ¿Ah? Sí, cuando uno lo da. No, es que de esa manera, es que más que todo es el miedo y los nervios que nos traicionan. Ustedes lo saben. Porque si por ejemplo, cuando estamos en clase y yo les pregunto, ustedes bien ganan, contestan. Pero cuando están interactuando, como que los nervios, ¿verdad? Sí, que va. ¿Cuál dijimos que era para hablar sobre acciones? Era el... Por eso el subject. No. Uh-huh. El simple past. Ajá, y en la afirmativa, ¿qué dijimos que llevaba el simple past? Solo la estructura es subject plus verb. ¿Verb en qué? Pasado. Ah, vaya, entonces. Entonces es I dancing. I danced. Ajá. In my last party. Hay que agregar al final, ¿verdad? In my last party. Ok. Ok, ahora sí conteste la completa. In my past birthday, I have a party and dance with my wife. Ok, perfect. Ya ve que sí. Excellent. Very nice. Gracias, okay. Chef. Ok, ahora usted, William. Elija una compañera o compañero y le hace la pregunta número 2. No puede ser ayudando siempre porque me puse a sudar. Mentira, son bravas. No, a alguien más para que no se rompa la cadena. Sí, teacher, era una broma. Ok. Irma.
Hi. Relax, tómela con calma, ¿verdad? Una facilita, yo. Quiero ver. Es number two, ¿verdad? Why did you brown that packages? Es number two, William. Ah, number two. Mm-hmm. Okay. How do you fly to Mexico? No travel in Mexico. El verbo que utilizó él, ¿cuál fue el verbo que le utilizó? Fly. Ah, entonces. Entonces, I didn't fly to Mexico. Fly. Uh-huh. Ah, yeah, no cambia el verbo, ¿cierto? Uh-huh. Vamos a ver, hoy sí. Uh-huh. I didn't apply in Mexico. To Mexico. Ah, to Mexico. Vamos a ver, hoy sí completamente. Vamos a ver. I didn't. Uh-huh. I fly. No. Ya como venimos, porque entonces está haciendo dos oraciones. I didn't, I fly. Así como venía, iba bien. I didn't. Ajá, ¿y luego? Fly into Mexico. Ok, perfect. Okay. Bien contestada, ¿verdad? Porque William le pregunta cómo viajó a México. Y usted le dice que no viajó a México. Ok. Le está dando una respuesta. Nada más que negativo, right? Ok, perfecto. Vamos entonces, Irma, muy bien. Ahora usted elija una compañera o compañero y le hace la pregunta número 3. Why did you? Uh-huh. Carolina. Hola. Ok, Carolina. Number 3. Why did you buy in the red shoes? In the red shoes? Red shoes. Ah, red shoes. Mm-hmm. Yes. Uh-huh. Mm-hmm. Okay. I did. No, es afirmativa. Entonces va el sujeto y luego ¿cuál va? ¿Cuál es la estructura de la respuesta afirmativa? La estructura de la respuesta afirmativa es el sujeto. Uh-huh. ¿Auxiliar? No íbamos a auxiliar en la respuesta afirmativa. Hace poquito con William la dijimos cómo era. Dijimos que era sujeto, ayudémosle. Verbo en pasado. Verbo en pasado. Uh-huh. Entonces ella le preguntó, why did you buy? Repite. I did. Ajá. I did. No, es que me está utilizando otra vez el auxiliar. El auxiliar solo es para negativa y equation. Uh-huh. Entonces sería. Ya tiene el sujeto. ¿Qué le hace falta? The verb. Del verbo.
Ajá, en pasado. ¿Cuál es el pasado? El pasado. El pasado de comprar. Ah, ahí ya me escuché. Ah, ya me, ve. ¿Te podemos ayudar, teacher? No me acuerdo, okay. ¿Cuál es? Es bow. Bow. Excelente, muy bien. Sí, entonces sería I bow. Uh-huh. In, I bow in the shoe red. Red shoes. Red shoes. Ajá. Y ahora el motivo, ¿verdad? Lightning. No, porque le pregunta why, entonces ¿con qué respondemos para la explicación? Because. Ah, ok. Ajá. I bought in red shoes. ¿Y luego? Because like me. Ah, ok. Porque le gusta, ¿verdad? Uh-huh. Ok, perfecto. Muy bien, Carolina. Ok, ahora entonces a usted elija una compañera o compañero para hacer la number four. Ok. Es que me van a matar cuando escoja. No, es que, no. Y no quiero porque después van a agarrar la comida. Ah, usted me quería matar a mí entonces. No, es una forma de decir, pero qué difícil. Vamos a ver a quién. No, no, usted no se preocupe. Si todos están practicando, todos se ponen nerviosos o nerviosas. Hilda. I'm here. Okay, Hilda. Estuviéramos Hilda. En presencial. Ah, miren, si estuviéramos. Ya hubiera llorado. Si nos arruináramos. Si estuviéramos en presencial, los hiciera hablar más. Les aseguro que los va a hablar pero más. Pero ya llorara más. Okay. Tanto okay. Amor estuviéramos. Teacher four, ¿verdad? Yes, number four. Okay. Where did you study your high school? I was studying. Mm-hmm. ¿Cómo fue? Sujeto. Ajá. I studied. Ah, muy bien. I studied in Santo Domingo. Where is Santo Domingo? Located. Santo Domingo, San Vicente. Ah, okay, very nice. Okay. Yo dije Santo Domingo, dije fuera. No, pues yo dije se fue para Puerto Rico. Ajá. No. Ok. Ay, qué emoción. Ok, very nice. No, pues sí, como I study en Santo Domingo, dije, uy, chica. Ok. Muy bien, Hilda. Ahora usted elija una compañera o compañero para hacer la pregunta number five. One moment. ¿Claudia? ¿Quién de las dos? Number one. Yo creo que in the list. In the list, teacher. Claudia Guadalupe. Okay. 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 Number five. Yes. Yes. Who did you ask about this opportunity to study English? Buena pregunta. Repítaselo otra vez. Who did you ask about this opportunity to study English? And what do you say, crecimiento personal, teacher? Creo que eso me pregunta, ¿verdad? Okay. No. Okay. ¿Cuál es el WS question que tenemos acá, Claudia? ¿Quién? Ah, ok, who, ¿verdad? Mm. Y luego, ¿cuál es el verbo que ella le utiliza? Study. No, no. Repítaselo otra vez un poquito más lento, Gil. Who did you ask about this opportunity to study English? ¿Cuál era el verbo, Claudia?
Pedir. Ajá, muy bien. Entonces ahora sería. No le comprenden si toda la oración, teacher. Bueno, ¿a quién le preguntó sobre esta oportunidad de estudiar inglés? I asked. Uh-huh. My coworker. Ah. About this opportunity. About this opportunity. Okay. Vamos a ver. ¿Cómo sería completa? Teacher, sí, sí. Vaya. Ella me está preguntando antes. Yo le quiero decir a un compañero de trabajo. Sí, solo agregale al final. About this opportunity. Ya lo entendí. Uh-huh. Sería I ask my coworker. Uh-huh. Y my about this uh-huh. opportunity. Ok, ahora sí. Ya más fluido. Ay, teacher, ya me quedé otra vez. No, vamos, usted puede. Vaya. I ask co-worker y this. No, it is no. About. Opportunity, no. Es que ya lo último, no. About this opportunity. About this opportunity. About this opportunity. Okay, muy bien. ¿Se recuerdan de los adjetivos demostrativos, verdad? This, yes, that, this. And those. Ajá. Ya sudé, teacher. Okay, no se preocupe. Okay. Vamos a ver, Claudia. Entonces ahora usted elija a alguien y hace la pregunta number one. Okay. What did you... No, pero tiene que elegir quién. ¿A quién se la va a hacer? Perdón. Ok. Quiero ver... De los que no han participado. Ana Pineda. Ok. What did you... This in the morning? No sé si está bien, dicho. What did you... Is in the morning. Okay. ¿Le quiere preguntar qué hizo en la mañana? Sí. Ah, entonces, ¿cuál es el verbo para decir hacer? Perdón. ¿Cuál es el verbo para decir? Calmada. Ok. Me están soplando, está bien, do. Ok, entonces, ¿cómo sería? What did you do this in the morning? This morning. Okay. Okay. I work. Que me ayuden a mí. Okay, Hilda. Okay, Ana. Sí, nuevamente. Okay. I work this morning. Okay, perfect. Ahora usted, Ana, me elige a alguien de sus compañeras o compañeros y hacemos la number two. Okay, teacher. Let me see. Alejandra Vanessa. Question number two, right? No, sí, pero no creo que no está conectado. Okay. ¿Alguien más? Okay. Mayra Rosana. Ok. Mayra. Hi. Ok, sí está. Ok. How did you do the homework? Mayra. Hi. Ok. How did you do the homework? Is a question. Yes. Yes. I ¿Cuál es el verbo que le utilizó?
Do. Ajá, entonces hay que, como si la vamos a hacer afirmativa, vamos a empezar con el pasado del verbo, ¿verdad? Sujeto y luego el pasado del verbo. Yes, I did. Ajá, muy bien. Yes, I did. I did. With teacher, ¿vio que me fui? With the force, I don't know. Okay, I did. Yeah. Mm-hmm. My esforzo. My. My. I did my homework. Mm-hmm. With esforzo. With the effort. Okay. Esforzo. Okay, muy bien. ¿Me decía William? William. Que se había ido, digo. Ah, ok. Ok, Mayra, entonces ahora usted me va a elegir a alguien de sus compañeros que no haya participado y vamos a hacer el number three. Ok. Nelson. It's not here. Okay. Why did you learn English? Because that is very important. Okay. Está bien el complemento, pero hay que hacer la primera parte, Nelson. I learned. Ajá. Because it's very important. Ok, perfect. Very nice. Ahora usted, Nelson, elige a alguien de sus compañeros que no haya pasado y me hace la pregunta number four. Ok. Joanna. Ok. Uh-huh. Where did you learn English? Why? No. Where? Number four. Where did you... I learned English in my home with my family. Okay, very nice. Joanna, le toca nuevamente hacerle una pregunta a alguien de sus compañeras o compañeros que no haya participado. Number five. Okay, no sé, Alejandra. Alejandra. No. Falta Miguel. Falta. Miguel, okay. Falta Zenaida. Falta. Silvia, no pensó para mencionar a Miguel, ¿verdad? Ok. Eso le iba a decir, teacher. Ok. Vaya. Directo, patada al pecho. Sí. Oh. Ok. How do you... Me agarran el curvo, teacher, esto no lo había hecho. No, yo no. Ah. Mira, ¿qué le puedo preguntar? How do you help? No es how, es who. Number five. Who, imagínese, no lo puedo pronunciar. Who did you help in your office? How did you help in your office? I help in my office. Y ahora solo diga a quién ayuda. I help in my office to boss comfortable to the boss. To the bus contable. Ah, okay. To the bus contable. Muy bien. Excellent. Right. Ahora, Miguel, usted me elige a alguien de los que no haya participado y le hace el number one. Falta right. Silvia, falta Olga, falta Zenaida. La que más se rió, Zenaida. Sabía que vendría por la venganza.
Estoy preparada. Nací preparada. No, mentira. Ok. Where did you wait at the park on Saturday? Number one. Ah, mm-hmm. Okay. What did you, relevant day? What did you? Relevant day. Relevant day. No, relevant, relevant. Ah, who did you relevant? Yeah. Huh? Relevate. En este caso es relevate. Ah, perdón. What does what mean relevate? Relevar. Ah. Ajá, relevate, replace, puede ser cualquiera de los dos. Miguel, could you mind repeat, please? What did you relevate day? Usted lo que quiere decirle es que a quién relevó hoy, ¿verdad? Ya. Yeah. Entonces mejor hágala así para que le salga más fácil. Permítame, teacher, ¿me dijo la number one o number three? Number one. What did you? Okay. What did you relevant day? What did you replace? Póngale mejor para que le salga más fácil. Today. I replied to my boss today. Okay, perfect, very nice. Okay, Zenaida, ahora usted elija a alguien más. Falta Silvia y Olga. Silvia. Okay. Hello, Silvia. Hello, Zenaida. Are you ready? Yes. Yes. Number two. Yes. How do you give my home address to? Can you repeat, please? How do you say address? Is address or address? Address. Address, okay. Solo quítale el tú al final. Ah, okay, okay. Mm-hmm. How do you give my home address? Me dice, how do you give? Permítame. Me está preguntando cómo puedo darle su dirección. How did you give my address? ¿Cómo le dio mi dirección? ¿Cómo dio mi dirección? I give for telephone. Okay, pero el pasado de give, ¿cuál sería? Gave. Ajá. Gave. Okay. I gave for telephone. I gave your address. Okay. I gave your address for telephone. Okay. Very nice. Perfect. Ahora usted le va a hacer a una de sus compañeras o compañeros que falta la number three, Silvia. Olga. Hi. Why did you work today in the morning? Why did I work? Why did you work today in the morning? Because I work for for my obligation. Okay. In my house, in the college to my daughter. Okay. In the classes,
in the food. Perfect. Se inspiró, Olga. Very nice. Excellent. Ok. Muy bien. Estamos bastante bien, ¿verdad? Solo nos hace falta practicar, porque escrito lo hacemos bien. Pero ya a la hora de hablar, ¿verdad? Que se siente diferente esa sensación. Entonces necesitamos practicarla un poquito más. Pero vamos bastante bien para poder asimilar el uso, ¿verdad? Y comprender la pregunta y todo eso. Ok. Teacher debería evaluarnos más seguido. No sé, a mí me gustaría evaluarlos más seguido, pero vamos a ir avanzando en los tiempos y lo vamos a ir evaluando. Ok, pero está muy bien. Vamos bien. Ok, ahora vamos a la siguiente parte. Me van a complementar esto más rápido. Me van a complementar acá. Está vacío, esto ya lo vimos. Hay que complementar estos espacios que se ven vacíos ahí y rellenarlos. Ese vocabulario ya lo vimos. Teacher, solo completar esas palabras. Ahorita sí, solo. También, o solo el 2 también. No, ahorita solo la 1. Después nos pasamos a la 2, yo le voy a explicar. Ok, sí, porque la 2 no le he podido hacer. Thank you. Ok. Me avisan cuando terminen, please. Okay, and the rest? Finish. Okay. Vamos a ver entonces. ¿Cómo dice number one? Pick up. Pick up, ¿verdad? Pick up. The check. The phone. Pick up the phone, ¿verdad? Yes. Okay, very nice. And number three? Call. Call, ¿verdad? Number five? Explain, very nice. Number seven? Help. Perfect. Number nine? Receive. Perfect. Number 11. Provide one's information. Provide one's information. Perfect. Number 2. Bye. Era acá íbamos al par, ¿verdad? Yo me vine recto. Okay, number 4. Get prices. Prices. Okay. Number 6. Complain. Very nice. Number 8. Assist. Okay. Number 10. Understand. Perfect. Number 12. Request information. Okay. Very nice. Okay. Ahora acá tenemos right adjective to show a customer satisfaction. And that is the satisfaction about the product. Acá hay que escribir adjetivos para mostrar que está satisfecho o adjetivos para demostrar que está insatisfecho por los productos que alguien le ha enviado. ¿Cuál puede ser? Vamos a hacer uno. ¿Cuál podría ser un adjetivo para mostrar que está satisfecho? Fabulous. Fabulous, ajá. Y una para excelente. Que... ¿Y uno que sea para que no está satisfecho? Terrible. Ok, perfect. Entonces hagamos una lista ahí. Perdón, ¿cuál dijo insatisfecho? Terrible. Ok. Es terrible.
Hagamos eso entonces ahorita, los adjetivos que pueden ir en satisfecho y los que van en que no están satisfechos. El que dijo insatisfecho. Terrible. ¿Qué es eso? Terrible. Ah, terrible. Uh-huh. Yo oía que decía table, por eso que... Ah. Por eso que me quedé así como... Ok. Ok, hagamos eso entonces. Les voy a dar 2 minutos. Okay, finish. Yes. Okay, let's check. Vamos a ver en satisfaction. ¿Cuál podría ser un adjective? Good. Good warranty. Good. Okay. Warranty. Good warranty. Okay, perfect. Good price. Good price, yes. Excellent. Excellent service, ¿verdad? Precious. Hello? Precious, precioso. Ah, para decir preciosos puede ser beautiful, cute things. Cute. Yes. Amazing, fantástico, ¿verdad? Okay, what else? Excellent, muy bien. Interesting. Interesting. William, ¿cuál me decía usted, William? Good attention. I'm sorry? Good attention. Good attention, okay, good attention, perfect. Good attention. Good size, teacher. Good size, yes, muy bien. Good service. Good servings, ajá. ¿Decía Silvia? Complete. Yes, ajá. What else? Better information, ajá. Incredible, ajá. Cuando ustedes van a hacer una llamada y les contestan rápido, ¿les parece bueno? Yes. ¿Cómo lo podemos llamar a eso? Efficiency. Ok, perfect. Muy bien. Ahora vamos con dissatisfaction. ¿Cuál podría ir ahí? Bad service. Very small, ajá. Uh-huh. Disagree. Ajá. Informality. Ajá. Informal. Ajá. Very ugly. Ajá. Para decir que alguien no es amable. It's not polite. It's not kind, ¿verdad? Ajá. Ajá. Bad talk, teacher. ¿Cómo?
Bad job. Bad job, ajá, muy bien. Bad job. ¿Qué es bad job? Bad job, mal trabajo. It's not polite. It's not polite. ¿Verdad? Dangerous. Dangerous. Incomplete. Incomplete. ¿Qué me decía Karina? Detestable. Detestable, ajá. Karina, ¿me decía algo? Incomplete information. Incomplete information. Me decía Olga, detestable, ajá. Terrible. Terrible. No kind, ¿verdad? ¿Verdad que no es amable? Yes. Not kind. Ok, very nice. Ya ven que sí había mucho cómo ponerle. Ok, perfect. Ahora tenemos esta acá. Vamos a ver. Dice acá. Vamos a leer la indicación. Forma de negativa en las oraciones. Yes. Transform the negative sentences into positive ones. Siempre hemos hecho que están positivas y luego las pasamos a negativas, ¿verdad? Acá, yes. acá es al revés. Las tenemos negativas. Las vamos a pasar a positivas. A positivas. Okay, let's do it. Teacher, I'm finished. I finished. Okay, perfect. Muy bien. Vamos a esperar que terminen los demás. Que estén buenas, falta que ver. Yes, they are good. Hi, teacher. Yeah, I remember this. This information.
Okay, okay. The sentence is o es are. Están en la plataforma. Are. The sentence are in the platform. Okay, very nice. Vamos a ver entonces, number one, ¿cómo sería? Did she buy that computer? Okay. She buys that computer. Okay. Dice, ¿qué dice la indicación? Transformémosla de negativa a positiva. Afirmativa. Afirmativa, ¿verdad? Que es lo mismo que decir positive. Ah, yes. Right. Entonces, ¿cómo sería el number one? She bought that computer, ¿verdad? She bought that computer. Okay, not very nice. Number two. She brought the packages. We didn't bring the package, ¿verdad? Vamos a ver cómo sería la afirmativa. We brought the packages. We brought. Hay que pronunciar, ¿verdad? Brought. Brought that package. Okay, we brought that package. Yes, we brought that package. Yes. Perfect. We did. Why did? What? Okay, number three. The client called yesterday. Okay. Vamos a ver, la pronunciación de esta, como es verbo regular, es un poquito más complicado. Miren, el positivo va call. Call, repeat. Call. Ahora el pasado, called. Called. Okay. Entonces sería, the client called yesterday. Yes. Ok, muy bien, así la tenía. Vamos a number four. Did the employee read the email? Read the email. Ok, vamos a ver one more time. The employees read the email. Ok. Read es el verbo en su base normal y se escribe idéntico en el pasado, pero se pronuncia read. Read. Mm-hmm. Entonces sería The employees read the email. Excellent. Muy bien. Number five. Hola. Our bus came. Okay. Our bus. Okay. Give me a second. ¿Me decía la Silvia? La pronunciación de employees es de employees o es de, porque pues, luego empieza con vocal. Sí, pues normalmente. Es que así nos lo enseñan a nosotros, ¿va? Sí, sí. Pero a veces al momento de pronunciar, como a veces se puede ir di o se va de, muchas veces eso es una de las partes que más nos cuesta cuando estamos a veces hablando, decimos the employees or the employees, como que se nos dificulta esa parte, ¿verdad? Estar en el di y el da, pero sí es cierto lo que usted dice, sería lo correcto. Sí. Okay. Number five. Our bus came back last week. Perfect. Our bus came back last week. Very nice. Number six.
They canceled meeting. They canceled the meeting. Okay, they canceled the meeting. Canceled. Okay, number seven. The lady went to complain. The lady went to complain. ¿Cuál es el pasado de want? Wanted. Esa se pronuncia así. Wanted. The lady wanted to complain. The lady wanted to complain. Ajá, esa sí se pronuncia wanted. Yo con los que verbos que llevan ed me muerdo. Ahorita no nos hemos enfocado en la pronunciation porque sería mucha información, ¿verdad? Ya en el otro módulo, si lo vemos a grosso modo, yo se los voy a dar. Porque ya va a haber más chances porque ya van a conocer la estructura y todo, ¿verdad? Pero sí llevan una pronunciación. Algunos se pronuncian, por ejemplo, worked, con un sonido t, t, worked. Al final. Por ejemplo, este que se pronuncia called. D, d, d. Y este que terminan con id, wanted. Wanted. Ajá. Son pronunciaciones que hay, ¿verdad? Entonces, pero eso lo vamos a ver. Es probable que en el otro módulo, porque ahorita sería mucha información para lo que hemos visto del simple past, ¿verdad? Ok. Number 8. I send the refine. Okay. Refund. ¿Cuál es el verbo acá? Send, teacher. Ok, ¿cuál es el pasado de send? Send, pero con D. No. Send con D es el presente. Send con T es pasado. Sent. 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 Uh-huh. Se pronuncia sent. Sent. Yes. Okay. Entonces es con send con T o send con D. Sí, de tomato. ¿Cuál es el pasado de send? Sent. Ah, vaya, entonces es, ya ahí tienen que saber ustedes. Ah, ahí sent. Okay, very nice. Estamos bien entonces ahí, ¿verdad? Yes. Okay, ¿cómo sería cómo es el pasado de buy? Bought. Nunca se me va a olvidar porque me acabé de ponchar. Okay, bought. ¿El pasado de bring? Brought. ¿El pasado de call? Cold. ¿El pasado de read? Red, perfect. Yeah. El pasado de come. Came. Perfect. El pasado de cancel. Canceled. El pasado de want. Went. El pasado de go. Went. Pero de want es went. No, el pasado went es el pasado de go. No, only ed. Ah, entonces es wanted. Ah, wanted. Ajá, wanted. Wanted. Vamos a ver, wanted. Okay, el pasado de send. Send. Okay, perfect, very nice. Ok, bien. Acá tenemos ya la última, ya para finalizar, ¿verdad? En Inter me vendían las mangueras. ¿Qué importa? Sentimos la clase hoy. Sí, ya ven que han estado trabajando, ya prácticamente se han dedicado a practicar lo que hemos visto durante la semana.
Okay. Pero a qué costo, teacher, sudando y comiéndonos las uñas. No, pero no se le va a olvidar. Jamás. Ok, ahora tenemos, miren, acá ya nos dieron los verbos, ¿ves? ¿Verdad? Ya tenemos los verbos. Dice, create information questions using the verb given. Then ask the question and write the answer. Entonces acá lo que usted va a hacer es la pregunta, ¿verdad? Y usted la va a responder. Acá sí usted la va a responder. Usted la hace. ¿Hola? Con el verbo tal cual está ahí, la question, teacher. Sí, con el verbo. Este es el verbo que usted va a ocupar. Si usted, hace la pregunta, ya sabe la estructura como va el verbo. Si hace la respuesta en afirmativo, ya sabe cómo va el verbo. Si la hace en negativo, ya sabe cómo va el verbo. ¿Ok? Y hay que utilizar information question, ¿verdad? No solamente yes o no. Teacher. Yes. Dice que usemos el verbo give. No. Pero aquí using the verb given. Es utilizando el verbo dado. Ah, ok. Ajá, es que este es pasado participio. O sea que utilizan los verbos que ahí se les han dado. Pues. Yes, gracias. Okay, don't worry.
Teacher. Yes. I have a question. Yes. Si vamos a hacer igual que con la evaluación, que hacemos la pregunta con el verbo y tenemos que contestar con el mismo verbo. Sí, sí. Es que con, como en base a la pregunta ustedes van a responder. Ok, gracias, teacher. Ok, don't worry. Okay, finish. Yes, teacher. Okay. Vamos a ver, number one. What did you do in your vacation? Muy bien. What did you do in your vacation? Okay. ¿Cuál fue la answer que usted le puso? In my vacation, I went to gym. To the gym. To the gym, yes. Okay, perfect. Very nice. It's fast. Yes, yes, it's fast. Okay, very nice. Number two.
Vamos a ver, ¿alguien más que me ayude con number two? When did you go? Okay. Bacarina y Hilda, number three. Karina va number two y Hilda number three. When did you go to Mexico? Okay, when did you go to Mexico? Yes. ¿La respuesta? I went the last month. ¿A dónde? To México. Ah, ok. Perfect, very nice. Vamos, Hilda, number three. Why did you buy the book? Ah, ok, muy bien. Answer? Because I like to read. Ok, pero hay que explicar primero, ¿verdad? I bought the book. Ah, okay. I bought the book because I like to read. Perfect, muy bien, excellent. Okay, number four. ¿Quién me ayuda con number four? Teacher. Yes. Puede ser, ¿cómo se dice esto? Why, word every day. Why, pero hay que poner la estructura para que sea con simple past. What is word? No. ¿Cuál es el auxiliar que utilizamos con el simple past? Where did. Ajá. Where did you work every day? Why did you work every day? Uh-huh. Ok, muy bien. ¿Y cuál es la answer que tiene para esa? I worked. No sé si es trabajo pasado, me acuerdo. Uh-huh. Sí, 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 sí. Yes. I work every day because need money. Perfect, because I need money. Muy bien, Irma. Okay. Perfect. Vamos a ver quién me ayuda con number five. Me. Okay. What you reading the night? Why? You're reading the night. No, hay que utilizar la estructura, Miguel, de cinco pasos. Ok. Ajá. ¿Solo es algo que le falta? Miguel. Hola, hola. Miguel. Why you were reading the night? Ok. ¿Cuál es el auxiliar para cuando utilizamos verbo? Ya me confundí, Tich. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cuál es el auxiliar que utilizamos para hablar cuando utilizamos verbo? Did, Tich. Did. 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 Ajá. Did you were reading the night? No, ya el were ya no iría. Porque recuérdense que el did y el were no pueden ir juntos. Sí, sí, ya me enredé, Tich. No, no se preocupe. Lo voy a formular bien. Ok, ok. Y puede ser, did you work in the morning? Did you work in the morning? Yes. Puede ser también number four, ¿verdad? Did you work in the morning? Ajá. ¿Y cómo tenía la respuesta? Yes, I what? I worked. Yes, I worked at work. I worked in the morning. At work in the morning. Ajá, porque le está preguntando si trabajo en la mañana. Sí. Ok, very nice. Yes, I worked. I worked. Worked. Ok, vamos a ver number five. Ana. Joana. Ok, yes, Ana. Ana, ajá. Ok. Did you see the movie? Did you see the movie? Last month. Okay, muy bien. ¿Y la answer? Yes, I saw the movie. Last month, ¿verdad? Last month. Perfect. Okay, Joanna, ayúdeme con number five. Ahorita, teacher. Okay.
Sorry, teacher, pensé que era la C. No, pero está bien, pero igual de todas maneras okay. la hizo. Number five o number six. Number five, Joanna, number five. Did you... no lo había hecho, va. Ay, teacher. Ajá. Sí, para que le miento, no lo había hecho, sorry. Ok, vamos a ver, hágalo pues. Es que mira, estaba ¿qué? Viendo ahí y no entiendo qué significa given, dado, no, pero no, o sea. Utilicen los verbos que se les han dado. No es que sí. Hay que utilizar given. Yo había hecho una con given, pero eso no me cuadraba. Vale. Did okay. you read? Did you read, for example? Padre rico, padre pobre. Ok, did you read Padre Rico, Padre Pobre? Ok, ¿cómo sería la answer? Yo se la doy también. Ok, very nice. Yes, I did. Ah, nah, si no se vale, tenés el completa. Yes, a month ago I read Padre Rico, Padre Pobre. I read Padre Rico, Padre Pobre because it's a book, very important. Okay, very nice, perfect. Okay. Sorry, teacher. Uh-huh. Teacher, ¿cuál es el verbo empezado del sí? De mirar. So. Se escribe. So. S A W. W. Okay. So. Thanks. Okay, perfect. Ok, very nice. Miren, no sentimos la hora, estuvimos practicando bastante. Ustedes estuvieron nerviosos un momento, ¿verdad? Por el hecho de las preguntas y esto que entre ustedes mismos se las estaban haciendo. Un momento, toda la clase, tío. No, hombre, ¿y por qué toda la clase? Toda la clase estuvimos nerviosos. No, hombre, si lo estuviera presencial, los haría hablar más porque allá es más rápido todo, ¿verdad? Acá a veces por la señal o algo afecta, pero presencial es mejor, pero lástima que me queda muy lejos. Y todos somos de diferentes lugares, ¿verdad? Mejor en línea. Ok, con esto hemos terminado lo que es Simple Past, ¿verdad? Es un tema bastante complejo. Y si aquí pudiéramos seguirle dando más y más, lo que yo les voy a pedir es que nos aprendamos más verbos. Más verbos, ¿verdad? En presente y en pasado. Pasado simple. ¿Se recuerdan que una vez les di los verbos en presente, en pasado y pasado participio? Entonces, yes, teacher. Ahorita yes, nos vamos a aprender los del pasado. Con este tiempo van solamente el pasado simple. Pasado participio ahorita no, es el pasado simple. Entonces, tenemos que aprendernos eso. Luego, la estructura, ¿verdad? Cuando ya llevamos el where y el was, no llevamos verbo. ¿Verdad? Sí podemos llevar adjetivos que parecen verbos, pero no lo son. ¿Verdad? Entonces, eso tenemos que aprender. Luego, que cuando utilizamos el simple past, en la oración afirmativa no llevamos auxiliar. Solo llevamos auxiliar en la pregunta y en el negative statement, ¿verdad? ¿Ok? Uh-huh. Vaya pues, si no, ahí lo puedo evaluar el lunes otra vez. Ok. As soon as you listen your name, please tell me present. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Gilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher.
Okay, Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present teacher. Okay, Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Okay, Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Okay, Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Okay, Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Okay, Zenaida América Domínguez Asensio. Present teacher. Okay, Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Okay, William Mauricio González García. Present teacher. Okay, and Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present teacher. Okay, ajá, Joana. Ajá, teacher. Hoy no duermo. Ya la vamos a andar del telón, ¿verdad? Y hay varios compañeros que así estaban. No solo usted. Ok, se va a quedar conmigo Silvia Zuleima. Ok, teacher. Ok. Ok, enjoy your weekend. Y, hoy sí es viernes. Hoy sí es viernes, ¿verdad? Gracias a Dios. Y les van a seguir gustando los viernes. Ok. Y anden con cuidado en sus trabajos. Sabemos que ahorita está lloviendo fuerte. Tengan cuidado con las orillas de calle cuando hay cunetas. O aunque no hayan cunetas, porque a veces si está lloviendo fuerte, lleva bastante presión el agua, ¿verdad? See you Monday. See you Monday. See you Monday. Good night. Okay, bye. Good night. Good night. Ok, Silvia. Ok, teacher. Como usted ya sabe, tiene unos minutos para preguntar referente a los temas, alguna duda que usted todavía tenga, ¿verdad? O si hay varias, pues igual, para tratar de esclarecer un poco más puntual, ¿verdad? Ok, más que todo el uso del did, como es el auxiliar para el pasado, cuando estamos haciendo la oración en negativo, hay que agregarle el did, ¿verdad? Did not. Sí. Pero cuando es afirmativo en pasado, sería con nada más usando el verbo irregular. El verbo pasado. Sí, verbo en pasado. Uh-huh. Ajá. Entonces, la clave está en esto, mira. Y para como agarrar una idea, ¿verdad? En la pregunta y en la negativa, llevamos el did. ¿Verdad? Con la diferencia que en la negativa llevamos el not. Uh-huh. En la 2 el verbo va normal, en su base normal. Cuando usamos did. Siempre, siempre que utilizamos did, ya sea que vaya negativo en la oración, o sea que vaya en pregunta, el verbo va normal. Okay. En la única donde cambia es en la oración afirmativa, porque no llevamos auxiliar. Ok. Ajá, entonces esa es una de las claves, ¿verdad? Que usted tiene que saber que desde el momento que le dice, me va a hacer una oración negativa, usted dice fácil, va el did not y el verbo en su base normal. Es más fácil. Uh-huh. Ya cuando le digan, llevo una oración afirmativa, me hace por favor 5 oraciones afirmativas, usted tiene que saber que son 5 verbos que va a tener que escribir en cada, bueno, uno en cada oración en pasado. Ok. En pasado, ajá. Entonces, y tenemos verbos regulares e irregulares. Entonces, y son una infinidad, ¿verdad? No le puedo decir que son 100 o 20. No, sí son miles. Ajá. Entonces, pero al menos los más comunes, ¿verdad? El irregular lo que tiene es que a veces cambia totalmente su forma. Por ejemplo, el de comprar, ¿verdad? Buy. Y se escribe bought, ¿verdad? Bought. Uh-huh. Hasta la pronunciación cambia completamente. Por eso es irregular, porque cambia, ¿verdad? En cambio, el verbo regular es aquel que solamente le agregamos ed. Por ejemplo, si el verbo llamar, call, y le agregamos el ed, called. Oh. Ajá. Esa es la diferencia entre regular e irregular.
Okay. Uh-huh. Ese era más que todo, teacher, nada más este, tener claro el momento en el que se usa el did y cómo se transforma en el afirmativo. En el afirmativo, ajá. Y luego también, ¿verdad? Uh-huh. Que cuando utiliza was y where, está hablando sobre dónde estuvo, ¿verdad? O qué fue. Uh-huh. Uh-huh. Y no llevamos verbo. Ajá, acabamos de usar verbo. Sí, no llevamos verbo. Eso sí, llevamos adjetivos o algunas veces adverbios o algo más, pero no verbo. Ok. Uh-huh. Ok, teacher, eso era entonces. Ok, perfect. Good night, Silvia. Good night. See you Monday. Okay. Okay.